Hola de nuevo mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a continuar hoy con el siguiente punto de la unidad didáctica de la economía y la empresa, este primer tema introductorio a la asignatura de empresa y diseño de modelos de negocio. En la sesión anterior estuvimos hablando de la actividad económica, de los bienes, servicios, los agentes económicos. Hoy ya vamos a hablar un poco más a fondo de la empresa, concretamente vamos a hablar de... Los elementos que componen la empresa y cuáles son las funciones que realiza la empresa, teniendo en cuenta que, como pone aquí, la empresa es el motor principal de la actividad económica. Si os acordáis de economía del año pasado, de primero, donde se estudiaba fundamentalmente macroeconomía, lo que decíamos era que la empresa es un poco como la célula del cuerpo humano, ¿no? es la unidad más pequeña de, de la economía, ¿de acuerdo? Entonces es la microeconomía. Y estas empresas componen representan al sector privado. Bueno, pues cuáles son los elementos que componen la empresa. Pues como veis aquí, en primer lugar, vamos a hablar de los factores humanos que se refiere a las personas físicas o jurídicas. ¿Qué es esto de personas físicas o jurídicas? Las personas físicas, pues por ejemplo yo, una persona individual con mi nombre apellido y mi dni. Eso es una persona física. Y las personas jurídicas son las que ya tienen entidad de empresa o de sociedad. ¿De acuerdo? Si yo eh, constituyo una sociedad, aunque sea unipersonal, ya sería una persona jurídica. Si monto una sociedad con otra persona, también sería una persona jurídica. ¿De acuerdo? Las personas jurídicas son sociedades. ¿De acuerdo? Entonces, los factores humanos serán todas aquellas personas físicas o jurídicas que tienen una relación directa con la empresa pueden ser los propietarios del capital, es decir, los socios, las socias de la empresa, accionistas, eh, los acreedores, por ejemplo, los directivos, administradores, las personas que administran la empresa, todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, las personas que dirigen la empresa, de acuerdo. Entonces, todas aquellas personas que tienen una relación directa en la empresa. Va a formar parte de esos elementos humanos. Luego también tenemos que considerar los factores materiales y los intangibles. Los materiales, todo aquello que podemos tocar, y los intangibles son aquellos que no podemos tocar. Dentro de los factores materiales, pues tenemos bienes de capital no corriente, no corriente o que serían de no circulante, que son aquellos que tienen una duración en la empresa superior al año, por ejemplo, una maquinaria pesada. ¿vale? O un edificio o un terreno. Todo eso son bienes que duran más de un año dentro de la empresa y que le denominamos no corriente. Y luego los bienes de capital corriente son aquellos que duran en la empresa un año o menos de un año. Por ejemplo, podría ser pues una libreta de tomar apuntes, o podría ser una goma de borrar en el colegio, o las tizas, o los rotuladores con los que escribimos en la pizarra, o los folios. ¿Vale? O podrían ser, por ejemplo, imagínate en un supermercado, pues las mercaderías que compra para vender a sus clientes también formarían parte del capital corriente, porque la empresa los vende para venderlos en una duración menor a un año. Cuanto menos duren, mejor. Luego también tenemos que considerar la organización. La organización, como dice aquí, es el conjunto de relaciones de autoridad, de coordinación y de comunicación que configuran la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, si el, la empresa, la dirección de la empresa, ha decidido poner un departamento de marketing, uno de personal, uno de eh, atención al cliente. Ese reparto de las personas de la empresa dentro de los distintos departamentos, de quién manda sobre quién, de quién ejerce la jefatura de cada departamento, de quién va a tener relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes y demás, todo eso forma parte de la organización. Y como dice aquí, esa estructura la define el empresario, bueno, el empresario, la dirección de la empresa. Puede ser una única persona, un empresario o una empresaria, pero puede ser un equipo de dirección. ¿De acuerdo? Entonces son las relaciones eh, formales que se establecen dentro de la empresa de forma eh, estableciendo una jerarquía. Esto ya lo veremos más adelante. De, desarrollaremos un tema completo a este, a, este, a este elemento de la empresa. Y el último, el cuarto y último elemento de la empresa es el entorno. ¿A qué se refiere el entorno? Pues son todos aquellos factores que condicionan la actuación del empresario y por tanto del funcionamiento de la empresa. Y aquí tenemos que diferenciar entre dos entornos, el entorno general o también denominado macroentorno y el entorno específico o microentorno. El entorno general es todo aquello que afecta a todas las empresas. Imaginadlos. Por ejemplo, el COVID, cuando sufrimos el COVID, pues formaba parte del entorno general. El COVID afectó a todas las empresas de nuestro país e incluso del mundo. Fijaros si era general, ¿no? Eh, si hay una subida generalizada de la electricidad en nuestro país, pues eso también forma parte del entorno general, porque les afecta a todas las empresas. En cambio, cómo podemos un ejemplo del entorno específico? Pues imagina nuestro colegio, pues que de repente, bueno, el convenio colectivo, el convenio colectivo de los centros de enseñanza concertada, forma parte de nuestro entorno específico. ¿Por qué? Porque no solo no afecta a todos los centros, a todas las empresas, sino que ni siquiera afecta a todas las empresas de educación. Solo afecta a aquellas que nos dedicamos a la educación concertada. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, afectan o a una misma actividad o a las que operan en una misma zona. Si el Ayuntamiento de Málaga, de nuestra ciudad, decidiera imponer un impuesto al consumo de agua en determinada franja horaria, pues eso formaría parte del entorno específico de las empresas malagueñas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las funciones que realiza una empresa? como comentábamos ya anteriormente la empresa es la que se encarga de producir y además de distribuir esos productos o esos servicios que están destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores. Eh, para poder realizar todo el desempeño económico de una empresa, pues la empresa, como dice aquí, tiene que combinar todos los factores de producción. Dice aquí, se obtiene básicamente de las familias, bueno, básicamente de las familias obtiene la mano de obra, pero acordaros que los factores de producción son la mano de obra, materias primas, etcétera, etcétera. De acuerdo, entonces, pero sí que es verdad que si la mano de obra la empresa no podría funcionar. Luego, la empresa produce, la siguiente función importante es producir bienes y servicios. Acordaros, bienes son tangibles, servicios son intangibles. Y se dedican a transformar materias primas en productos finales que están destinados a satisfacer esas necesidades de los consumidores que considerábamos que eran como ilimitadas, ¿no? porque van evolucionando con el paso del tiempo. Además, hemos dicho que después de producir, obviamente tiene que distribuir esos bienes y servicios. Tiene que acercar la producción a los consumidores, si no, no serviría de nada. Entonces, tiene que distribuirlo para poner a disposición de los consumidores. Además, tenemos que considerar que el empresario, aunque los empresarios y las empresarias generalmente reciben muchas críticas, pero hemos de considerar que está actuando en condiciones de riesgo. ¿Por qué? Porque está arriesgando su propio capital, su propio patrimonio, adelantando pagos, adelantando dinero, metiendo dinero en la empresa para poder mmm, realizar esa actividad económica de la que hablábamos. Gracias a que el empresario o la empresaria mmm, aporta capital para la actividad de la empresa, está... Creando riqueza. Está creando riqueza. ¿Cómo está creando riqueza? Pues retribuyendo los factores productivos, es decir, está pagando a su mano de obra, por lo tanto, fijaros que aquí que dice genera empleo, y además está contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando alguien monta una empresa o mmm, aporta capital en una empresa, está esperando en obtener unos beneficios, porque realmente está actuando en condiciones de riesgo, como indica aquí, a cambio de crear riqueza, generar empleo, pagar la mano de obra y contribuir al desarrollo económico de la sociedad en la que actúa. Bueno, pues lo dejamos aquí, ha sido cortito este vídeo, he intentado hablar rápido para no, para no ocuparos demasiado tiempo. Por favor, apunta vuestras dudas para que las resolvamos el próximo día en clase. Muchas gracias.